En el marco del concurso y proyecto de la UCR, RobotiFest, y por medio del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la UCR, dos ingenieras lograron destacarse a nivel internacional. La primera de ellas es Leonora de Lemos, quien se convirtió en la primera mujer latinoamericana en recibir una certificación en cohetería. Como parte de los esfuerzos que hemos venido realizando en la escuela, justamente en fortalecer el tema de la ingeniería aeroespacial y específicamente el desarrollo de cohetería, herramientas para los estudiantes y tecnología que ellos vayan aprendiendo sobre el tema de cohetería, surge la posibilidad de ir a obtener una certificación con Tripoli, que es una asociación de Estados Unidos, la asociación de cohetería de Estados Unidos, que ellos son los que dan justamente las certificaciones, que esta certificación consiste en dar, como decir, el visto bueno, como acreditar a las personas en el manejo, en el desarrollo de cohetes, en la manipulación, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista operativo. Ángela García, por su parte, fue parte de un torneo internacional llamado ARLIS, organizado en Arizona. Esta ingeniera industrial y electrónica fue seleccionada para traer experiencias y mejorar la participación de la UCR en los temas aeroespaciales. Específicamente, ARLIS, el concurso internacional, la importancia que tiene para la universidad en general, ¿verdad? Y específicamente ingeniería, es que toda la tecnología que se debe aprender para poder ir a concursar ahí, o sea, nos eleva el nivel a nivel, o sea, para poder competir internacionalmente. Actualmente considero que estamos a un nivel de participación, si se pudiera ir. De hecho, este año estuvo desierto los ganadores, ¿no? Entonces, mi misión fue ir a entender todo eso para poder guiar a los estudiantes el nivel que tenemos que estudiar, aprender, investigar, para poder optar a ganar. Tanto Leonora como Ángela aprovecharon para motivar a los jóvenes estudiantes del campo de la ingeniería. Bueno, para finalizar, queremos motivar a los estudiantes que se integren a los grupos, que se integren a estas iniciativas como RobotiFest, como el Grupo de Ingeniería Aeroespacial. En realidad son herramientas que tenemos a disposición para ustedes, para motivarlos, para ayudarlos a conseguir sus metas, para ayudarlos a darnos cuenta de que es posible y que estamos a nivel mundial en este tipo de tecnologías. Que debemos creérnosla, de que somos capaces de poder competir a nivel internacional con otras universidades, donde la diferencia la hacen él y el límite la ponemos nosotros.